Hola gente de Youtube aquí, Blob Shadow 0337, trayéndoles otro vídeo. Antes quiere disculparme por no subir vídeos desde el domingo. El internet me falló, físicamente. Me cambiaron los cables el lunes por la tarde. Martes no había velocidad. Llame a servicio técnico. Me dijeron que esperara. Miércoles por la tarde me dijeron no todo estaba bien. Maldición. Cambiaron el cable y comenzó a ir super lag. Bueno, dejemos de lado eso y comencemos con el vídeo. En este vídeo les traigo. La sacerdotisa de la sangre. La sed de sangre y la pasión por la muerte pueden dar vida a los más crueles personajes de la historia universal. Magdalena Solís, conocida como la gran sacerdotisa de la sangre, fue una de las peores asesinas de México, recordada hasta hoy por lo sangriento de sus crímenes. No se sabe bien cuándo nació, pero se estima que fue entre 1933 y 1945, en el pueblo mexicano de Tamaulipas. Desde muy pequeña comenzó a vender su cuerpo con la ayuda de su hermano Eleazar, hasta que ambos se unieron a la secta Santos y Cayetano Hernández, conformada por dos estafadores que manipularon a los habitantes del pueblo Hierbabuena para convertirlos en sus súbditos. Los estafadores convocaron a los hermanos Solís para redoblar la apuesta. Hacer pasar a Magdalena por la diosa azteca Coaglicue. El rol que se le asignó hizo que la mujer se convirtiera en una máquina de tortura. Desde entonces, las orgías multitudinarias de Santos y Cayetano quedaron en el pasado, y dieron lugar a los asesinatos más crueles. Los fieles que se oponían a ser poseídos, eran linchados. Los pretendían abandonar la secta, eran maniatados, quemados, golpeados y cortados. Magdalena Solís llegó a ordenar la extirpación de corazones en personas vivas para que se desangraran y entonces poder beber su sangre. La matanza, que duró seis semanas, terminó luego de que la policía local sospechara de lo que ocurría en aquel lugar, tras la desaparición de dos personas. Dime qué piensas de este tema en los comentarios. Si te gustó el video no olvides dejar tu manita arriba y compartirlo. No olvides suscribirte para más videos. Hasta los próximos compañeros del ocultismo.